guys. Good evening. Qué callados están. Hello, ¿me escuchan o no, guys? Can you hear me? No. Yo veo que se mueve el micrófono ahí, guys. Hello. Good evening. Qué penosos están, guys. ¿O no me escuchan? Hello. A ver, ¿a que sí me escucha, María? Yo pensando que tenía un audio ahí que no se me escuchaba. No, vengo llegando. Ah, ok. Bueno, ¿y los demás entonces, guys? Miren, siempre me emociono con mi clase para terminar de explicar un tema que comienzo. Me tardo un poquito, pues, y siempre en lo que trato de conectarme se me van unos segunditos y vengo, me conecto tipo a las 9:01. Así que les voy a pedir disculpas por eso. Sin embargo, yo igual, guys, yo les repongo esos minutos, ya van a ver. Así que hay veces que hasta las 10:05 me quedo, pero porque está interesante la clase o porque me están preguntando, ¿verdad? Siempre y cuando yo vea manos levantadas, yo digo, bueno, hay que sacarla, hay que sacar dudas. Ok, guys, my name is Vilma Landaverde. Vilma Landaverde. Vilma Landaverde. Ok. And I am from Suchitoto. I live in Suchitoto too. Soy y vivo de Suchitoto, en Suchitoto. I am 38 years old. I have a degree in international relations. Póngale mute, por favor, porque no sé si que siento que estoy gritando. I have a daughter. Her name is Abril. Yes. She doesn't live with me, but I visit her every weekend. What else? I have the experience of teaching like around 10 years. Ya tengo como 10 años de estar enseñando clases, guys. Así que it's a pleasure. Cualquier duda estoy aquí para aclararlas. And remember, guys, not to be shy. Nada que ver que don't be shy, okay? Don't be shy. Ahí le voy a cantar una canción de una chica y DJ Tiesto por ahí. Pero don't be shy, guys. Hay que preguntar, hay que hablar porque queremos aprender inglés, ¿verdad? Entonces, ¿quieren hablar inglés o solo escucharlo? ¿Nunca se van a comunicar ustedes? ¿O solo quieren escuchar a Vilma teaching y teaching y teaching y teaching? And I don't know anything about you, know, guys. Hay que convivir entre nosotros. Así que por eso también you're going to introduce yourself. Usted también are going to introduce yourself with the rest of the students para que se conozcan, guys, and be more confident de dónde se conectan, dónde estudian, dónde trabajan, etc. Guys, I need to know you a little bit. Así que necesito que se presenten conmigo. Ya les dije de dónde soy, ¿verdad? ¿De dónde soy? Where am I from? Miren la pregunta que les tengo. Where am I from? ¿De dónde? Suchitoto. Suchitoto. All right. Ajá. No es Suchitonto. Es Suchitoto. All right. Suchitoto. Suchitoto in the department of Cuscatlán. ¿Quién conoce Suchitoto? Vamos a ver. It's very touristic. Super turístico, by the way. Ay. Eric and María. Ok, yes. Vaya, ahora bien, guys, los que no me levantan la mano y se me van a quedar de último porque son penosos, porque vamos a ver de dónde y de qué pueblo o de dónde se conecta para ser tan penoso que se queda de último que no quiere participar. Así que aquí no se queden sin participar. ¿Por qué? The problem is, guys, que solo las mismas personas me participan y pues... I need to hear everyone. Quiero escuchar a todos. Si usted quiere aprender, pues, hey, si los mismos me levantan la mano y usted no, pues usted está perdiendo. ¿Yes? ¿No cree? Yes. ¿No le gusta que lo corrija? Mire, lo dije así, pero tendría que decirlo de esta forma. ¿No creen que es una buena idea o no le gusta que los corrijan? ¿A usted le da pena y, ay, no, mejor ya no voy a estudiar, ya no me voy a conectar? No, ¿verdad que no es así? De los errores aprendemos, recuerden, guys. ¿Ok?
Yes. Okay. Vaya, así que no se van a enojar porque los corrija, ¿verdad? Es un privilegio la participación, guys. Ok. Así que, tell me, guys, who's my first David Aquino? All right. Hi, good night. My name is David Aquino. I am from Apopa. One question. You can hear me very good. Can you repeat? Yes, we can. Okay. We can hear you very well. Okay, very well. I have 39 years old. I like studying English. My dream is learn more English. My conversation, pena medio pena. Ah, no, come on. Aquí la pena no. Okay. My work is taxi driver. Y bueno, mucho gusto conocerlos a todos. Very good. Nice to meet you, everybody. Hello. Hey, very good. The bravest. Okay. Mira, el más valiente, David. Mira, sí son los más valientes son los que, aunque me equivoque, va, que uno se caiga una vez, pero dice, no, hombre, pero así va aprendiendo, va. Si no aprende uno a veces por las malas, no aprende de las buenas tampoco, va. Así que, si se perdió David, ya sabe que ahí allá usted no se va a ir a meter porque sabe que no le va a pasar, ¿verdad? Sí. No le va a ir bien, si ya se equivocó, se perdió en algún lugar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso no sirve, guys, cuando nos equivocamos, pues de ahí aprendemos. ¿Vale? Ok, thank you, David. Where are you connecting? ¿De dónde se conecta, me dijo? I am from Apopa. Apopa City, all right. Apopa City, yeah. Vaya, mira, está cerca ahí para San Salvador, que cualquiera que necesite Ray, mira, ahí está en el grupo, ¿eh? Mr. Con David. Con mucho gusto. Algunos domingos voy a Suchitoto, me gusta 1810, se llama el restaurante que hay muy rico. Ah, sí, bueno, ahí no, nunca he ido, fíjese, pero... It's very, very famous. Sí, bastante famoso. Y por lo famoso, un poquito caro. But it's a very nice place, definitivamente. Sí. There's another one. Hay otro a la par, prácticamente. It's just two houses between. En medio hay dos casas que se separan. But it's the better. It's the same. It's the same view. Así es como que parecida la vista. The food was good. ¿Verdad? Quizás a veces, dependiendo de los chefs, puede ser la comida buena o no. But it was very good too. Okay. Igual, guys, si pueden ir a 1800 con 10 en el gusto. Yo fui porque llevaba unos españoles y me invitaron. Anda de tourist guide también, entonces. Haciendo viajecitos turísticos. Okay. Excellent. Very good. Nice to meet you. Catherine, please turn on the camera, guys. Por favor, los demás. Enciéndame la cámara. Así asocio más rápido, guys, quienes están ahí y me pierdo menos, ¿verdad? De quienes realmente están participando o quienes no. Por ejemplo, le digo a Katherine, mire, encienda la cámara, pero ni siquiera la enciende y no lo escucho. Entonces asumo que no hay nadie ahí. No pierdo el tiempo en decir, mire, hola, ¿quiere participar? Hola, mire. O Juan, entonces mire, ¿quiere participar? ¿Verdad que no? La idea es lo que quieren participar, pues saquen el pecho ahí, ¿verdad? El pecho de valiente. All right. Number two, hoy sí. Jocelyn. Hi, teacher. Good night. Good night, guys. My name is Jocelyn González. I am from Santa Ana in Texistepeque, the city of the Talsu Beans. And nice to meet you, teacher, and nice to meet you, guys. Nice to meet you, Santa Ana, Texistepeque. Yes. Texistepeque, ¿dónde es eso? Where is Texistepeque? Texistepeque. Es en Santa Ana. Texistepeque, pero lo dije bien, ¿verdad? Yes, teacher. Texistepeque. Wow, is it close to... ¿Dónde está Tazumal? No, no queda cerca de ahí tampoco.
Nada. Sí, un poquito cerca. Sí, es otro municipio también de Santa Ana. Súper grande, ¿verdad? Santa Ana. Ok. Nice to meet you, Jocelyn. What do you study? ¿Qué estudia? What do you study? Ay, Dios, me dejan con la palabra en la boca. Next. Vaya, solo Katherine me ha levantado la mano, vaya. Entonces los demás no están aquí en la clase. Vaya, voy con María Elena, porque tiene la cámara encendida. Luego vamos con Katherine, porque me encendió la cámara y ya tenía la mano levantada. Y hoy con Samuel. All right, María, thank you for raising your hand. Ayúdenme, por favor. Le vamos a pedir a alguien que interrumpa y decir, mire, teacher, por favor, fíjese que fulanita me ha estado levantando la mano. Y a veces se nos pierde, ¿verdad? A veces cómo hacer levantar la mano también para poder participar. Así que si le hacen así y yo no me doy cuenta, ayúdenme. Ahorita no estoy presentando nada, pues justamente para conocerlos a todos, ¿verdad? Mira ahí cuando sonríen, ahí yo digo, ah, vaya, está poniendo atención en la clase, a saber de qué se está riendo, de tal vez ando frijoles de las pusas, digo yo, pero por lo menos está entretenido, vea. Así que me ayuda, por favor. Vamos a ver a quién le voy a pedir. Vamos a pedir a Samuel que nos ayude él a fijarse quiénes nos han levantado la mano, porque a veces yo por estarlo viendo ahí, ¿verdad? Ay, aquella está ya de supuestamente y acariciando el gato, ¿verdad? O que hablando con el niño y nada que ver que están en la clase, ¿verdad? Entonces, sí me gusta que pongan atención, guys, porque ustedes les gusta que los escuchen, ¿verdad? Y si quieren aprender, hay que escuchar y también hay que repetir, porque así también se aprende, recuerden, ¿sí? Mamá, y su mamá le hacía que dijera bien hasta la mamá, porque ni siquiera eso podía decir antes. Así que hay que repetir, guys. Para eso sirve que ustedes tengan la cámara encendida, porque yo veo que está en la clase de verdad y que está practicando. Y cuando me dice, ayán, no sé qué, ayán, yo como chayán, no. Es ayán, ¿verdad? Y no cierran los labios ahí de un solo, ah, ve, ayán está diciendo, no dice ayán, ¿verdad? Ahí lo clarifico más cuando les digo, ok, listen, tell me about yourself, cuando se presentan, que dice ayango en lugar de ayamo, y eso me sirve a mí para ver, miren, para ver que lo estén haciendo correctamente. Y si en la mayoría de casos veo el mismo problema, pues les voy a decir, miren, fíjense que así se dice así, ok, y todos lo vamos a repetir para que nos salga. Porque hay palabras que, como no estamos acostumbrados, nos cuesta un poco más, a unos más y a otros menos, ¿verdad? Pero el interés, guys, es poner atención también, ¿ok? Si tiene mucho ruido, remember, póngale el micrófono apagado. Y hoy sí, dejo a que, Katherine. No. ¿Ya estuvo, Katherine? Se ha quedado como congelada. Bueno, entonces, Edwin. Hello, hello. Hello, Edwin. Can you hear me? Yes. Luego de Edwin, Samuel. Luego Karina. Y Jancy. So, Edwin, nice to meet you. Tell me about yourself. Nice to meet you too. My name is Edwin Jose Mendoza, and I'm from Ahuachapán, and I'm 28 years old. Nice to meet you from Ahuachapán. Nice to meet you too. Okay, very good. Vamos con Samuel porque él me levantó la mano también antes. Luego dije Sam, Jancy y Karina. All right. Go. María, póngale en pausa, póngale mute para el momento que, ajá, perdone. No se le escuchaba a Samuel. Can you get closer? Así, acérquese un poquito más también, because I can hear you far away.
Okay, okay. Can you hear me? Now, much better. Okay, okay, perfect. Okay, again, my name is Samuel Martinez. I'm from Santa Ana. I'm 32 years old, and I am a systems engineer. Okay, engineering assistant. Sorry? Engineering assistant. No, systems engineer. Asistente de ingeniero. No, no, ingeniero en sistemas. Ah, sorry. System engineer, all right? A system engineer. Okay, sorry, Samuel, no le había escuchado bien. A system engineer, okay. Nice to meet you from Santa Ana, también tenemos alguien más. Okay, who is next? Can I see? Hello, good evening. My name is Jancy Anaya. I live in Santa Tecla City. I am happy to be here and I am realtor. My work is a realtor. Okay. Santa Tecla, do you have any son or no? Any son? Uh-huh. Baby? No, no babies. No, no, no. All right. You are single. Mm-hmm. All right. I'm single. Okay. I am single. Yes. Mm-hmm. All right. Nice to meet you, Jancy. Karina, nice how to are... meet you too. How are you? Tell me about yourself. Hi, my name is Karina Aquino. I am from Cuscatlan, single. I am 24. And I'm not working. You're not working at this time. Yeah. Okay, no problem, Karina. Ooh, 24 years old. Mm-hmm. Okay, ya por el momento creo que es la más chiquita que llevo por el momento. At the moment. Vamos a ver quién es menor de todos aquí. Who's the baby here? Mm-hmm. Y creo que a todos les voy ganando ahorita. A todos. Mi edad. How old are you, teacher? I am 38. No les dije antes. I'm 38 years old. 38. I'm 35. Okay. 35. Okay. Sí, pero es que se... I am 39. 39, David. David nos va ganando. Really, David? Y fíjese que yo le escuché como 50. Entonces, wow. El TH es que, ajá, sí, no, pero, o 31, yo le puse como 31, pero es que el 50, el 30, se lo confundí con el, ajá, porque pronunció quizás no tan fuerte la TH, que es 13, ahí sí tenemos que sacar los dientes, mire, y la lengua para pronunciar esa TH, ¿ok? Okay, eso nada más, guys. Así que, pues, no los interrumpo, porque si no, nunca los dejo terminar, ¿verdad? Pero si hay pronunciaciones que hay que pronunciarlas bien, ¿ok? No es el caso de acá, pero en algunos casos sí me ha salido como, I am, my name is, no, my name is. Hay que cerrar los labios. All right. Hoy sí voy con O'Neill. Katherine, ¿al final sí se presentó o no, Katherine? ¿No la escuché? Sí, Miss, es que cuando me llamó se me había ido el internet. Vaya, dígame rapidito porque no recuerdo nada, Katherine. Ok, I am Katherine Gativo, I am from in San Salvador, Soyapango City. I am 20 years old. Nice. 29 years old, perdón. 29 years old. Se está haciendo más joven. 20, mira. Sí, 29. Cualquiera puede decir que queremos mentir, pero a veces ya ve por los números, ¿verdad? Hay que aprenderse los números. Sí. Ok, Katherine. 29 and years I old. I am about to finish my studies in agriculture engineering. Okay, agriculture engineering. Okay,
Nice to meet you, okay? And who is next, guys? Vamos a ver quiénes son los últimos que se quedan de allá, que nadie quiere que sepan de ellos. Ok, Gisela. Vamos, Gisela. Hi, good evening. ¿Se me escucha? Yes, ma'am. Go, Gisela. Ok, my name is Gisela Cañas. I am from El Congo. I'm 21 years old. I study accounting. No sé, creo que sí se dice contabilidad. Accounting, yes. Accounting. I study accounting. That's it? Where? In Santa Ana? El Congo, Santa Ana. Okay. So you don't go to university? ¿No va a la universidad ahí? Sí, a la nacional. Ah, pero entonces en Santa Ana, right? Ah, vaya, en Santa Ana, right? So you go to Santa Ana. You study in Santa Ana, but you live in El Congo. I studied in San Salvador, but I lived in Suchitoto. Antes vivía aquí, pero tuve que vivir allá también, ¿verdad? Or traveling. En algunos casos, no sé, si usted no viaja porque le queda cerca, supongo. Pero en otros casos, otras personas sí se van a vivir más cerca de su universidad, ¿verdad? Vamos a ver quién nos cuenta quién se fue de su pueblito para estudiar en la universidad. Vamos a ver, guys. Edwin ya me participó, así que lo voy a quitar de la lista. Póngale la mano abajo. Hoy sí, O'Neill. Me faltan varios, guys. Son bien pocos los que se han presentado. Go. O'Neill. Good night, teacher. Good night. My name is O'Neill Fuentes. I live in El Congo, Santa Ana. I am 19 years old. I am not working. I am a student. You are a student and you don't work. Welcome, O'Neill. Why do you study English? ¿Por qué le ha llamado la atención? Why do you need or want to study English? I think that English can give me more opportunities to work. Of course, very good pronunciation with that think, all right? Good job. Thank you. And of course, the more you practice is where you will get it more, okay? You need to practice all the time, all right? So participation is, it's a gift, guys. Como le digo, pues la participación es como un regalo, guys, para que nos corrijamos y nos expresemos, pues, porque queremos hablar en inglés. So talk to me, all right? Talk to me. Voy con Ada. Raise your hand. Hello, good evening. Good evening, Ada. My name is Ada Burgos. I live in San Salvador. I work as a credit executive. And okay. I am 32 years old. 32 years old. Okay. Excellent. Nice to meet you as well. Voy con Kevin. Luego Carlos. Eric. Luego Victor. Vamos, Kevin. No es Kelvin, es Kevin. Good evening. My name is Kevin. I'm 24 years old. I live in Nuevo Cuscatlán, La Libertad. Currently, I work in Industrias Capri. Nice to meet you, everybody. Okay, nice to meet you. What happened to your camera, Kevin? Hello? Ahí está, Kevin. Ay, ¿qué pasó? Que no quieren que los vea. Vaya, los que se van quedando de último son los más penosos. Miren que ni la cámara están poniendo. Ajá, Kevin, que estaba escondiendo ahí.
Ah, quizás ni en la clase estaba, ¿verdad? Y no estaba. Ay, mejor ni hubiera levantado la mano y se fue. Bueno. Carlos, vamos. Nice to meet you guys. All right. Hello, Carlos. Good evening, everyone. My name is Carlos Acevedo. Uh-huh. I'm from in San Salvador, and I live in San Salvador too. I'm 47 years old. I have three children, two daughters, and one son. Children. Children. Ya ese, ya el children ya es plural. Children. 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 Sin la S, huh? Okay. You have with, two children. With the S. Three. Three children. All right. Nice to meet you then. Nice to meet you. Voy con Eric. Sorry, guys, que se me cayó algo por ahí. Hello. I am Eric. I am married and I have two children. I live in San Salvador. I am 46 years old. Oh, you're older than me. Ahí sí me ganó usted, ¿verdad? Ok. Voy. Two children too. All right. What about Victor? Tell me, what about you? Hello. Good evening. My name is Victor Canizales. I am from Huachapán. I'm 41 years old. I am an accountant. I have two daughters. I study English for my work. Okay. Nice. Nice to meet you from Huachapán. All right. Ahí estamos, los top three, vea, los top three. ¿Cuánto me dijo Carlos? Carlos Acevedo, how old are you? 47, ah, pues sí, entonces usted es el que va encabezando ahí. Vaya, Eric, ya sabe ahí, mire, ahí puede hablar de los mismos 40 and something, los mismos 40, los mismos 30, como que uno tiene bastante en común en toda la década, ¿verdad? Así que aunque tengamos 47 y yo tenga 38, sigo en los 30 hasta que no sea mi cumpleaños del cuando ya cumpla 40. Vea, si no, no. Todavía somos treintones y cuarentones, don Carlos, don Eric. Voy con... ¿Quién se me quedó, guys? Vamos a ver. El Juan se me quedó. Tengo dos Juanes penosos. Miren, por gusto, ni la cámara enciende. Ok, a Jimmy y quiere ver. Jimmy, creo que me falta. Don Alfredo, ¿qué pasó, pues? Ay, Dios mío. No, hombre, pena le da la... guys, say it in English, please, practice. Vaya, si no, pues a ustedes no les gusta que los corrijan. Y si no los corrigen, cuando uno no se equivoca, a veces no aprende. Mister. No, teacher. Hello. Yo creo que yo tengo problemas con mi laptop porque aquí me parece que está encendida la lucecita de la cámara, pero yo no creo que yo no me veo ahí. Apagado no sé. La luz y viendo, escuchando música ha estado, ¿verdad? Por eso he estado bien callado. All no, right. Teacher. No problem, Giovanni. Hello. In my case, it happened that I had dinner in this moment. Ay, imagínese, pero no se perdió la clase por lo menos. Ok, Juan, segura. Seguramente mañana sí va, segura, ¿verdad? Yes. Ok, y Juan Antonio, thank you for letting me know, guys. Bye, ni modo, Giovanni. Ya se va a presentar. Ayúdenme. Ya se ve, pues, se encienden unos y se van con los, y se me van los otros. Así pierdo la cuenta de las a quienes le pregunté. Hoy sí. Who is next? Giovanni. And then Alfredo. Hello. Tell me. Introduce yourself. Okay, teacher. Good evening. My name is Giovanni Trigueros. I live in San Salvador. I am 45 years old. Mm-hmm. I work as a spare part consultant. Mm-hmm.
Okay, se dice I work, okay? Solo I work, okay? Ya les voy a explicar cuando decimos I am. Si decimos I am working, está bien. Pero si no, solo digo, si yo trabajo, digo I work. Okay, I work at or I work in. Juan Segura. ¿Ya estuvo Juan? Yes, teacher. No se presentó, you didn't tell me, pero va después de don Alfredo. Mr. Alfred. Okay. Alfred. Alfred, el mejor amigo de Batman. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everybody. My name is Alfredo Alfaro. I am 64 years old. Oh, sí, no dieron. I am married and I have one son. Only one son. Yes. Like me, también como yo, solo uno. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you as well, Mr. Alfredo. welcome. Juan Segura, tell me about yourself, que se escuchen ahí todos. No va a decir que no se va a presentar. Yes, teacher. Well, good evening, everyone. My name is Juan Segura. I live in San Pedro Perulapan, Cuscatlán, and I am 32 years old. 32 years old. What do you study? Yes. And this moment, I don't study. You just, only study English. Yes, yes. Just this class about English. In that case, guys, if you only study English, métale a todos. Y es lo único que estudia, guys. Tiene más tiempo, okay? Good job. Next, who was next? ¿Alguien se me quedó? No. A las one, a las two, a las three. Hello. Hello. Hello, good evening. María Elena, si hace rato me había levantado la mano, dígame. Yes. My name is María Elena Flores. I work as taxi driver. I am 34 old years. Years old. I am single. Years old. Mm-hmm. Okay. I am single. I am from San Salvador and live in Mexicanos. I am studying English for better opportunities. Okay. Finish. Vaya, very good. Obviously, you will have better opportunities studying English, guys. Digo, I am studying English o simplemente I study English. Yo estudio inglés. All right? En este caso, si digo I am studying, es yo estoy estudiando, está bien. Pero si yo solo digo I am studying, no, tengo que agregar la ING o el que quito de la IAM. Solo digo I study, yo estudio. Okay? Igual con el caso que le dije que I am work, por ejemplo, me dice I am work. No, ¿verdad? Simplemente yo trabajo, I work. Okay? I am, ya vamos a ver el verbo to be, viendo las tres conjugaciones. ¿Ya saben cuáles son? El verbo to be y las conjugaciones en simple present, guys. ¿No? I am. Ajá, muy bien, O'Neill. Vamos a ver. Son una, la I am, la única para yo. ¿Cuál otra? You are. Are sería la segunda para los plurales, incluyendo usted, tú. Uh-huh. I were. Is. Solo está am, is, are. Ajá, am, is, are. Para las tres personas. Yes. Ay, guys, me duele un poquito mi espalda. I am a little bit old. Créame que hoy sí me siento un poquito adolorida. Alguien se me quedó, guys, y el que se me queda, pues qué pena, ¿verdad? Porque no aprovecha el tiempo, viene a conectarse y solo a escuchar. Si usted quiere hablar, tiene que decir, hola, por lo menos, vea, hello, how are you? My name is Vilma, I live in bla, 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 I study and I work and I have a daughter, I love her, etc. ¿Y qué les dije? Que quería que escucháramos, quería escuchar los
possessive adjective, por ejemplo, ocupando los possessive adjectives, que es la clase que deberíamos iniciar este día. Por ejemplo, oh, I have two daughters. Tengo dos hijas. Their names are. Sus nombres son. ¿Ok? Por ejemplo, ah, tengo un coffee shop. Yo digo ahí, ah, y su nombre es tal cosa. Y ahí digo, it's name. All right. Eso, guys. Se me han quedado. Quiero ver quién se me quedó. Juan. Se me desconectó. Jimmy hasta me apagó la cámara. Jimmy, eat the world. No lo tengo aquí. Anyways, guys, let me show you the screen. And let's watch the video. Hoy sí. Can you see the screen? Yes. Yes, it's okay. So let's go to them. The first module, lesson, or section number one, right? I need a volunteer to read. All right. Okay, okay. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Acuérdense, si es una pregunta, hagamos una entonación al final, ¿verdad? Como para hacer la pregunta. Aquí Where are you from? Decimos, mire, fíjense los verbos, fíjense las tres formas de los verbos que les estaba mencionando. Ahí está, vean. Am, are, is. ¿Ok? ¿Cuánto de ese verbo ve usted en este diagram, dialogue, en este diálogo? How many words or expressions with the verb to be? ¿Cuántas verbo to be ven ahí ustedes? In simple present. And pay attention to the conversation. Why? I need you to do it as well. Los voy a poner, si es posible, en grupos pequeñitos, the breakout rooms, para que practiquen entre ustedes, porque miren, ahorita hay algunos que no quisieron practicar por X motivo, ¿verdad? Pero tal vez les da pena hacerlo acá, entonces no puedo ir uno por uno diciéndole, ok, hoy preséntese otra vez usted. No, solo los que de verdad quieren participar y que me levanten la mano, y si no, pues continuamos, guys. Ok, si nadie quiere participar, vamos a otro tema. Y usted no aprovecha el tiempo para no preguntar ni participar. Y solo la teacher quiere hablar, ¿verdad? No, guys. The class is yours, ¿ok? Let me see. The conversation es esta, pero quería que me ayudaran a leer esto. Hoy sí, ¿quién me levantó la mano? Asistente Samuel. Who raised their hands? I can help you. David Aquino. Hello. Yeah. Hello. Yes. Hello, Samuel. Yes, the lesson objective. Okay. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just meet and are introducing each other. Okay, thank you. Just met, no es meet, es con doble S si se pronuncia meet. Okay, thank you, Samuel. Lo que le estaba preguntando es que fíjese que tenía varios que me habían levantado la mano y que usted me va a decir quiénes eran los que me habían estado levantando la mano. Okay, sorry. Así que también, guys, David aquí no lo escuché, no vi la mano levantada, pero igual. Help me, guys, si tienen preguntas y quieren participar, raise your hand. Hay que levantar la mano, guys.
Ya no estemos así como que mire que me voy a dormir, vea. Guys, pónganme más atención. Ok, read for me, David Aquino. Y al que está más distraído le voy a preguntar. Ajá. Ok. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening. Themselves? How to introduce themselves? How to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just meet and are into... The meat, the carne. No, it's a met. Okay, met, sorry. Okay, between two people who just met and are introducing each other. And are introducing each other, all right? Very good, thank you. Bye, yes. I'll see you. Entonces, guys, let's pay attention to the video. Pay attention. Me dicen cuántas veces ven el verbo to be ahí ustedes. Everyone, welcome to the pre-intermediate course. This is section here? One. Please call me Beth. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Hi everyone, welcome to this class. We'll learn how to introduce ourselves and others. For you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program. Remember that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sun He is here. Who's Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? Garza. All right, guys, ahí estamos viendo how do you spell your name, all right? So, can somebody tell me how many times did you see the verb to be? ¿Cuántas veces vieron el verbo to be en esta presentation? Call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? 15. Wow, there are many. Veamos entonces. Vamos a ver como Eric ya vio 15. Vamos a ver. De esas 15 quiero que todos me digan alguna, ¿ok? You can text me, ahí me pueden mandar en el chat si quieren, ¿vale? para ver, ¿verdad? ¿Qué tanto han puesto atención? Ah, sí, mire, teacher, fíjese que hello, I am, aquí en la primera, fíjese, teacher, y también en la segunda tenemos el I am, mire, también allí hay dos veces, mire, teacher, donde dice I am David y I am a new club member. ¿Verdad? Y después my name is, también te dice Isa ahí, mire, otra, ya llevamos tres. Y así sucesivamente. Tell me, guys, where do you see the rest? ¿A dónde ven los demás? I am from. Where are you from? And I am from. How about you? I am from Mexico. Ya vamos a ver las formas contractadas, que yo sé que ya las pueden. Next. It's very good. It's. Ya saben cuál es la diferencia en este it's con apóstrofe. Yeah. Y en lugar que se lleve el apóstrofe, ¿verdad? Sí se pronuncian igual. All right, sí, me dice, very good, O'Neill, ahí me llega, ¿verdad? Ahí sabemos de lo que estamos hablando con propiedad. All right, guys, ¿alguien más sí sabe cuál es la diferencia, guys? Con el it's, con esta. Yo no sé qué es la diferencia, quiero saber cuál es la diferencia. Vaya, ya le vamos a explicar entonces. It's, it is, el verbo to be, ¿ok? Ya vamos a ver las contracciones. Pero... tenemos el it's, que es el posesivo,
Por ejemplo, mire, hey, que me gusta su estilo. Me gusta el estilo del teléfono. Ahí digo, I like its style. Si yo le digo, hey, me gusta tu estilo, David, I like your style. Tu estilo, pero el de él, del teléfono, de los objetos, se dice its, o sea, sin apóstrofe. El apóstrofe okay. significa contracción de eso es. It is. Okay. Eso es. Pero si es its, es el su de las cosas. ¿Sí? Su razón ha de tener, vea. Su motivo de la lluvia. O sea, así. Su... El agua del océano, por ejemplo. It's, ¿sí? Su agua, ¿ok? It's people, su gente, etc. Eso es sin el apóstrofe. The next. So... Is Brazil. Brazil, number, ok, continue. Después dice... Thank you for the chat, guys. Is... She's here. She is... He is here. Very good. I am, dice. Ay, solo uno me mandan, ¿no? Son un montón, guys. He is here. Come this. Son he is here. Qué raro. Son he is here. Right? Y después. Who's here? Ahí está otra vez, vea. Y después sería. She's. Ok. Ajá. Is she where? Same in the class, and then where is she from? Right, where is she from? And the final is let's go. Es como vámonos. Es el let's go. Let's go. Ese no. Es como que vamos, tal cosa, ¿verdad? Es como que yo le diga, let's go, vámonos. Let's start, comencemos. Let's do it, hagámoslo. Eso es un let's, ¿ok? Aquí sería let's go. Vamos. Sorry, what's, aquí está última vez. What's my name? What's your last name again? ¿Ok? How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como 13. Me dijeron 15, David. No, ¿quién me dijo? Compañero, fue quien mencionó que eran 15. 15. ¿Cuáles nos faltaban, guys? No, este let's go no va ahí. Vamos a ver, guys, ¿a dónde está? ¿Dónde está el que no hemos encontrado? How do you spell it's that? Garza. Garza. What is your last it's name? Garza. 4, 5, 6, 7, 8. It's Garza. It's really beautiful también, ¿verdad? Acá lo tenía. It's really beautiful. It's Garza. Brazil. What is your name, teacher? Beth. What's your last name, teacher? Ahí está, ¿verdad? Thank you, guys. Ahí está, ¿verdad? What's your last name? Thank you. Ay, así me gusta que se fijen, guys. Ustedes son los profesores también, ¿ok? Ustedes son mis asistentes. Vaya, guys. Entonces, ya vimos el video, cómo se utiliza el verbo to be. Regresemos a esto. Vamos a ver. Vamos. ¿Con cuántas formas dijimos que eran del verbo to be? Affirmative. Three forms, ¿verdad? Si en forma afirmativa, negativa, lo que sea, son tres formas del verbo to be, ¿verdad? Simplemente en un orden distinto. I am, negativo, I am, y le agrego la palabra not. ¿Ok? Entonces, no me vayan a decir, por ejemplo, I know not. I know am. No, ¿verdad? Sería, o you know are. Tampoco, ¿verdad? Sujeto, verbo. Sujeto, verbo. ¿Cuándo es lo último que vamos a darle vuelta, digamos, al verbo?
¿En qué momento se hace esa inversión? ¿En una? Question. Simplemente para hacer preguntas, ¿verdad? Porque como en ejemplo, si estamos leyendo algo, guys, y tiene un signo de admiración o de question mark, lo que ustedes saben que es el question mark, tenemos que darle una entonación a eso. Entonces, si es pregunta, nosotros le decimos, ¿sos casada? En lugar de decir, ¿eres tú casada? ¿Verdad? Pero no, ¿sos casada? Aunque es solo que le damos la entonación de pregunta. Pero nosotros no hacemos ese cambio. Por eso es que hay gente que se equivoca también y dice, she no is. No, no es she no is. ¿Cómo es? She is not. Y los demás no saben cómo es entonces, guys. She is not. Mentiras que me salen con you no is, me dicen. You, imagínense, ni siquiera el is me lo pone como correcto. Solo, vamos, Juan, pongámosle mute ahí, por favor. Los que tienen hablando alrededor, pónganle el micrófono apagado. Ok. Tenemos el I am, que es el único, you are, terceras personas is, y los plurales los tenemos con are, ¿verdad? Are. Solamente are. Catherine está en la clase, ¿ah? No are. Fue solo Catherine, también quiero ver quién me está participando. Como deje de presentar, piensa que no los estoy viendo. Una persona nada más como que está en la clase, ¿verdad? Solo una persona escucho hablar. Sorry. What? ¿Qué me dijo? He was learning, teacher. Okay. Reading. He was reading. Okay. Anyways, sería entonces solamente para tercera persona is, ¿verdad? Y are para los plurales, a eso nos referimos, ¿ok? Plurales, ¿por qué? We, you y they son plurales. Pero, ¿cuál es la excepción con el you? Segunda persona. Singular, too. También es singular, ¿verdad? Y se conjuga lo mismo. No, va que no. Yes. Yes, I do. Yes. Claro, se conjuga lo mismo. Ok, ya no voy como en español, que yo tengo, yo soy, tú eres, tú es, nosotros somos y ellos son. Son cinco y aquí son solo tres. Ok, vaya, entonces para los plurales veámoslo así, a excepción de ti, o de tú, mejor dicho, va el you are. Para terceras personas es el is. Ya sabemos cuáles son las terceras personas. No hay de dónde perderse, guys. Porque a veces que me dicen you is y no. No hay dónde perderse, ¿verdad? Ya sabemos a dónde va cada conjugación. Tercera persona, ¿se refiere a quién es, Jimmy? Ay, Dios mío, ya ve que está ahí, pero no se oye tampoco. The third person is he, she, it. He, she, it. What are the plural, guys? Los plurales, Catherine. We and I. They. Y el you. And you. And you. You. And thank you, Jancy. We, they, you. We, you, they, ¿verdad? Y el you de usted es el mismo de you de ustedes, ¿ok? Lo mismo. Tú eres, ustedes son, ellos son, lo mismo. You are. ¿Cuál es la diferencia entonces? Oh, por ejemplo, yo le voy a decir, you are a very good student. Hey, usted es muy buen estudiante, Jancy. Pero me viene y ya le digo, no, hombre, pero también Catherine. Y ayudo. You are, ustedes dos son, ¿verdad? Good students. Ya lo pluralizo, ya no digo a student, ¿verdad? Digo ya lo plural. Got it? Ahí nos referimos cuando estoy hablando de uno o de más. Por ejemplo, okay. You are good students. Plural, ¿verdad? Si yo le digo, you are a very good doctor. ¿Singular? Singular. ¿Verdad? Ajá. Plural. You are very good architects.
Es plural. Singular. Son, ¿verdad? Es plural. Plural. Yo le digo, you are a great student. Plural. Singular. Singular. Singular, ¿verdad? Entonces, ahí estoy con el A prácticamente. Defino que estoy hablando de una persona. Por eso, si se fijan en inglés, es muy común que ocupamos ese A o el artículo A, por A o an. Tenemos el an también, ¿verdad? Por ejemplo, an actress, an architect, an accountant, ¿ok? Es ahí ocupamos el an, pero siempre ocupamos este determinante, ¿all right? In English, así siempre ocupamos esto para hablar en singular. Y si no, pues para eso están los plurales, que a muchas veces nosotros no leemos. Dice, they are teachers. Dice, no, y es they are teachers. ¿Entiende? Esa S lo hace el plural. Esa S le puede hacer el she is, a solo que decir she's, o le puede hacer el he is, o solo his, contractado. ¿Ok? Esas pronunciaciones, guys. Por ejemplo, si solo digo it y digo it's, ya puedo hablar de dos cosas. Uno, que es el posesivo de algo. Mire, su tapón se me le perdió. All right? Se perdió su tapón. All right? I lost its cap. Su tapón. Lo perdí. ¿Ok? Mire, pero qué bonito. Qué bonito está su mouse, todo viejito. Pero lo que me gusta es su luz. Ahí digo it's, pero si digo la it apóstrofe s, se pronuncia igual, ¿verdad? ¿Pero a qué se refería ese? Yo siento que ya vieron los videos y ya me dijeron, ajá, ¿cómo se conjugaba este? It's. Ajá, ese es el it's, el famoso it's, ¿verdad? Ese is not. Ese es el su y el it is prácticamente es la contracción de it's. It is. Ahí está. It is o it's. It is. Las dos. Okay. Pero la pronunciación va a ser la misma. Obvio, por el contexto, ¿sí? Usted se da cuenta, ¿verdad? Por el contexto sabe, está hablando en plural, de ellos, no solo de ti, ¿ok? Sino que de nosotros, etc. ¿Question so far? ¿Alguna duda con esto, guys? Vea que es súper fácil el verbo to be. Agréguenle ejemplos entonces. I am very active today. Estoy bien activa. I am very tired today. También estoy bien cansada de tan activa que he estado. All right. I am very smart. Soy bien inteligente. I am, y así, ¿cuántas cosas de ser o de estar que podemos hablar? Obvio, ¿cuándo puedo decir, yo estoy, en lugar de yo estoy? Le voy a cambiar el sentido. Por ejemplo, I am, ¿quién se pone, guys? Espérenme. Que no veo a las personas que de verdad están en la clase, sino que se han puesto sin cámara y se han puesto como destacados. Solo ellos se ven. Ok. Así que, guys, tampoco no hagan eso. Ok. I am very smart. Ajá, very good. Next. I am happy today. Yupi. What else? I am sleepy. También yo tengo. When you feel tired. Muy, muy bien. Mire, yo estoy, ¿verdad? Ahí yo estoy. Ok, una situación. I am in my house, ¿verdad? Estoy. ¿Verdad? O yo soy también cuando estoy. ¿Cuándo ocupamos el verbo to be? Cuando estamos hablando. I am hungry. De su estado. De su estado o condición permanente. O su estado o condición, digamos, en algunos momentos. ¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, ¿usted es aburrida o está aburrida? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Yo soy, sería I am, pero también I am, yo estoy. ¿Pero a qué se refiere? Ahí ya vamos viendo otro vocabulario, ¿verdad? Ya decimos I am,
interesting, interesada. I am walking. No, dice, I am interesting, perdón, yo como soy interesante. Okay. I am interested es que yo estoy interesada. Entonces, por el interested o el interesting siempre va a haber una clave en su en el vocabulario, guys. Que va is the context important in the context, ¿no? Of course. Todo el contexto, guys. Todo es el contexto. Anyways, guys, yo sé que la clase está interesante. Thank you for the participation, pero yo sé que you are tired. You're sleeping. Yeah. Dijeron que tiene sueño también el compañero. And I am very tired too. Yo también me, ya estoy un poquito cansada, guys. I'll see you tomorrow. Mañana con la clase. It's been a pleasure. Muchísimo gusto, guys. Porfa, vean la presentación. Ya saben el video. Espero que todos tengan el acceso, ¿verdad? Miren, ahí están varias formas. It's las contracciones de las que estamos hablando. Bueno. Weird. Mañana vamos a revisar también. Pero vean los videos. Thank you, guys. Have a good evening. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Bye.